Periquita es una niña pequeña, frágil y delicada, que alegre juega alrededor de su madre, quien, sentada ante su máquina Singer, no deja de pedalear mientras, como siempre, entona la dulce canción que dice: la tarde era triste, la nieve caía, su blanco sudario los campos cubrían, ni un ave volaba, ni oíase un rumor, ni un ave volaba, ni oíase un rumor. Para la niña, eso era un grato arrullo que la envolvía dulcemente en su mundo feliz que habitaba junto a su madre. Una mañana, Periquita despierta y advierte que mamá no está. Pregunta por ella. La busca, la llama y no halla respuesta. Recorrió el jardín, el patio y nada. Es que fue un asunto que no lo pude entender porque era yo muy pequeña y me golpeó fuertemente porque era mi mundo, era mi vida, mi madre. Como yo era muy enfermiza, muy delicada y ella seguramente muy protectora, nuestra relación era muy, muy cercana y me mantenía protegida casi en un ambiente y de pronto desapareció. Y es algo que nadie me explicó y que yo no lo supe entender. Tan es así el golpe tan duro que fue que me anuló. Yo esto no lo he conversado con nadie. Si es esta hermosa oportunidad que me da el profesor no se hubiera dado, yo creo que seguiría ahí como una espina para mí. Porque siempre quería encontrar a mamá y no la encontraba. Yo me casé con un ingeniero agrónomo que tenía una finca en Cajabamba, Cajamarca. Y entonces agarré una cámara vieja que tenía por ahí. Entonces le puse rollo, le tomaba foto a todo. Pajaritos, lo que volaba, lo que no volaba, las moscas, todo. Y sí, la fotografía me llenó parte de mis vacíos, pues, ¿no? Hermosos recuerdos, ¿no? Algunos quizás dolorosos, pero hermosos. Y ahora sabemos que de cero a los primeros años es nuestra formación. Y por eso están guardados ahí recuerdos que quizás no nos hemos dado el tiempo o la ocasión de retrotraerlos. Ya te repito que cuando el profesor preguntó qué buscar, no tuve que buscar, estaban ahí. Y todo eso recién quizás valoro más que antes, a raíz de este cuento. Me ha hecho pensar en cada parte de mi vida.